Trilogía de los Tres Cuerpos. El fin de la muerte. Por Liu Cixin. Continuación. Segunda parte. Capítulo 13. Era de la disuasión. Año 62. 28 de noviembre. 16 horas. Hasta las 16:17 horas. Centro de disuasión. El ascensor de alta velocidad seguía bajando, y el peso de las capas de tierra cada vez más gruesas que había encima parecía acumularse sobre el corazón de Cheng Xing. Medio año antes, en una sesión conjunta de las Naciones Unidas y la Flota Solar, se había elegido a Cheng Xing como sucesora de Luo Ji en el puesto de portador de la espada, lo que le concedía autoridad sobre el sistema de disuasión de ondas gravitatorias, y había conseguido casi el doble de votos que el siguiente candidato. Se dirigía hacia el centro de disuasión, situado en el desierto del Gobi, donde iba a celebrarse la ceremonia de entrega de la autoridad de la disuasión. El centro de disuasión era la estructura más profunda construida por el ser humano. Se encontraba a unos 45 kilómetros por debajo de la superficie y estaba ubicado debajo de la corteza en el manto terrestre más allá de la discontinuidad de Mohorovicic. La presión y la temperatura eran mucho más altas que en la corteza y el estrato circundante estaba formado principalmente por periodicita dura. El ascensor tardó casi 20 minutos en llegar a su destino. Cheng Xing bajó y vio una puerta de hierro de color negro. Escrita en letras blancas sobre ella estaba la denominación oficial del centro de disuasión: Estación Cero del Sistema de Retransmisión Universal de Ondas Gravitatorias. Las insignias de ONU y la Flota Solar estaban inscritas en la puerta. La profunda estructura era bastante compleja. Tenía su propio sistema de circulación de aire que no estaba conectado directamente con la atmósfera sobre la superficie, puesto que de no haber sido así, la elevada presión atmosférica generada por una profundidad de 45 kilómetros habría ocasionado un gran malestar en el ocupante. También estaba equipado con un poderoso sistema de refrigeración capaz de soportar las altas temperaturas del manto terrestre, que eran de casi 500 grados. No obstante, lo único que veía Cheng Xing era el vacío. Las paredes del vestíbulo al parecer podían actuar como visores electrónicos, pero no mostraban nada aparte de vacuidad, como si el edificio todavía no se hubiera empezado a usar. Medio siglo antes, cuando se diseñó el centro de disuasión, consultaron a Luo Ji, cuya única aportación fue la siguiente: sencillo como una tumba. La ceremonia de entrega fue una ocasión solemne, pero la mayor parte de ella tuvo lugar en la superficie, a 45 kilómetros del centro. Todos los dirigentes de Coalición Tierra y Coalición Flota se congregaron allí en representación de la humanidad y observaron a Cheng Xing entrar en el ascensor. Solo dos personas supervisarían la entrega final: el presidente del Consejo de Defensa Planetaria y el jefe del gabinete de la flota, en representación de las dos instituciones que operaban de forma directa el sistema de disuasión. El presidente del Consejo señaló el vestíbulo vacío y explicó a Cheng Xing que recordarían el lugar siguiendo sus indicaciones. Si lo deseaba, podría tener un jardín, plantas, una fuente y muchas cosas más. También podría optar por una simulación holográfica de imágenes de la superficie. No queremos que vivas como él, dijo el jefe del gabinete. Quizá por su uniforme militar, Cheng Xing vio en él restos de los hombres del pasado y sus palabras la reconfortaron ligeramente. Sin embargo, la gran carga que llevaba en su corazón, tan pesada como los 45 kilómetros de tierra encima de ella, no se volvió más liviana. Y hasta aquí la redacción del día de hoy. Les invito
a una próxima oportunidad, donde estaremos escuchando el desenlace de la gran historia, El fin de la muerte, por Liu Cixin. Si el video te gustó, por favor, suscríbete a mi canal. Déjame un comentario, compártelo, dale like, para que puedas ayudarme a crecer un poco más. Gracias por escucharme. Yo soy Hassan y esto es Locos.